Otra bala me alcanzó a mí en la rodilla. Como pude, corrí al autobús y durante 20 minutos rodearon el vehículo y abrieron fuego a mansalva sin parar. Los cristales, las ruedas, la chapa, todo estaba destrozado y lleno de agujeros mientras aguantábamos tirados en el piso. Nos estaban masacrando los policías en la calle Gálvez. Luego llegó otro vehículo intentando, con más gente armada, que siguió abriendo fuego. Todos corrimos del lugar intentando escapar, pero nos agarraron por la fuerza y metieron a mis compañeros en la patrulla. Estaban muy bien coordinados y yo escapé de milagro. No queremos llorar, no queremos lamentarnos ni pedir caridad. Queremos que sepan que tenemos miedo, pero que estamos encabronados, muy encabronados. No podemos más. Este fue el testimonio de uno de los estudiantes sobrevivientes del ataque del 26 de septiembre. Compañeras y compañeros, el día de hoy nos reunimos no solo como comunidad nueva leonesa, sino como sociedad mexicana, pues a lo largo de todo el país hemos respondido ante la convocatoria de solidaridad hecha por cada una de las familias de las personas que, ejerciendo sus derechos, fueron ejecutadas por agentes del Estado, así como de las 43 personas que fueron privadas ilegal y arbitrariamente de su libertad el día 26 de septiembre pasado. Benjamín Asencio Bautista, 19 años. ¡Seguimos presente! José Ángel Navarrete González, 18 años. ¡Seguimos presente! Emiliano Gaspar de la Cruz, 23 años. ¡Lo queremos presente! Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 19 años. ¡Lo queremos presente! Luis Ángel Abarca Carrillo, 18 años. ¡Lo queremos presente! Jesús Rodríguez Tlatempa, 21 años. ¡Lo queremos presente! Que tristemente vimos que incluso familias centroamericanas tuvieron la tristeza de recibir restos que no correspondían a sus familiares, ¿no? Ya se les entregaban sin ningún cuidado, sin ningún mínimo técnico necesario para ubicar las cosas, se les entregaba cualquier resto para que ya se calmaran y dejaran de exigir, ¿no? Esto no puede ser posible, son partes de las cadenas de la impunidad. No podemos aceptar que la autoridad federal, que es la responsable principal de la vigencia de los derechos humanos en este país, salga 10 días después a decir que son hechos intolerables y mande a la Policía Federal después de más de 10 días de haber pasado estos acontecimientos. ¿Qué nos marca esto? Nos marca una tendencia clara a que simplemente se trata de acallar la inquietud ciudadana, pero que no hay una verdadera voluntad para aclarar los hechos y hacer justicia. Nosotros estaremos pendientes, debemos estarlo, para que no se repitan hechos anteriores en los que simplemente den largas a las investigaciones para que esto quede en nada. No más sangre, no más víctimas de violencia, no más desapariciones, no más ejecuciones. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Con estas impotencias, con estas complicidades, con estas corrupciones, nos quieren hacer pensar que está todo perdido, pero eso no es cierto. Yo les digo a las mamás, a los papás, a los hermanos, podemos llorar, pero no nos podemos achicopalar, no nos podemos hacer chiquitos. Es por eso que también alzamos la voz, porque tenemos derecho a saber el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, y de nuestros seres queridos, y no descansaremos hasta saber la verdad, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Desde el 2008 ya se hablaba que en el estado de Guerrero existían grupos narcoparamilitares, y lamentablemente estos grupos narcoparamilitares se han ido llenando por todo el país. Tenemos actualmente más de 25 mil desaparecidos y desaparecidas, a quienes también buscamos y a quienes también llevamos a todas y todos en el corazón. Hoy, haciendo eco
de este grito de indignación que está sonando todo el mundo, les invito a que Monterrey lo replique. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! Volvemos a reunirnos porque los estudiantes, nuestros estudiantes de Ayotzinapa, nos han vuelto a remover el alma, nos vuelven a remover el corazón. Tenemos que salir por ellos, pero tenemos que salir por todos los desaparecidos de México. Hablamos de más, habla el Estado de más de 22 mil, pero sabemos perfectamente que son muchísimos más. Ante los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014 y el hallazgo de varias fosas clandestinas en este municipio, que en todo México hablamos de más de 400 fosas en las tres cuartas partes de México. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León considera necesario hacer público lo siguiente. Como sociedad, no podemos perder la vida de nuestros jóvenes ante un Estado ausente que no garantiza el hecho más básico que justificaría su existencia, la seguridad de todos los ciudadanos. Condenamos enérgicamente con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras convicciones, los hechos en los cuales un grupo de jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que fueron privados ilegalmente de su libertad por policías municipales de Iguala, torturados y algunos de ellos, hasta donde se ha podido constatar hasta el momento, han sido asesinados. Exigimos una investigación rigurosa que lleve al castigo de los responsables materiales e intelectuales de los múltiples delitos en contra de los normalistas de Ayotzinapa, que es clara la participación de servidores públicos, lo que configura sin lugar a duda el delito de la desaparición forzada, crimen de lesa humanidad, que no prescribe ni aún con la presentación con vida o no de las personas afectadas. Exigimos que el Estado en todas sus instancias garantice la presunción de vida de los normalistas desaparecidos, que continúe su búsqueda por todos los medios. Y que Emiliano Alén Gaspar de la Cruz, Dorian González Parral, Jorge Luis González Parral, Alexander Mora de Lancio, Saúl Bruno García, Luis Ángel Abarca Carrillo, Jorge Álvarez Nava, Cristian Tomás Colón, Luis Ángel Francisco Arzola. Hacer ese compromiso a que se acerquen a los estudiantes, los trabajadores. Realmente es un trabajo, yo lo sé, pesado, y que muchas veces como estudiantes ni siquiera lo queremos hacer porque nos da flojera, porque el sábado hay fútbol, como nos lo dijeron el viernes, que no podían venir a tal evento porque el sábado hay fútbol, porque tiene tarea. La tarea ni siquiera nos sirve para las situaciones de la vida, para qué estar haciendo tarea si a la vuelta de la esquina nos va a alcanzar una bala de cualquier militar que ni siquiera se preocupa a quién le está disparando y qué estamos haciendo nosotros por ellos.